Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a otro video en el canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante: los valores familiares y las relaciones en las series turcas y cómo estos aspectos reflejan la rica cultura de Turquía. Si eres fan de las producciones turcas, seguramente has notado que la familia juega un papel central en la mayoría de estas historias. Así que, comencemos. Uno de los elementos más destacados en las series turcas es la importancia que se le otorga a la familia. Desde el principio, las tramas a menudo giran en torno a la dinámica familiar y a los lazos que unen a los personajes. La estructura familiar tradicional, que incluye no solo a los padres e hijos, sino también a abuelos, tíos y primos, es un pilar fundamental. Estas relaciones no solo son retratadas como vínculos emocionales, sino también como deberes y responsabilidades que los personajes sienten hacia su familia. Por ejemplo, en series como Ask Memnu, Amor Prohibido, y Fatmagul Un ¿qué culpa tiene Fatmagul?, los personajes enfrentan dilemas que ponen a prueba sus lealtades familiares. En Ask Memnu, Viter se encuentra atrapada entre su amor prohibido por Belul y las expectativas que su familia tiene sobre ella. Esta lucha interna refleja el conflicto entre el deseo personal y el deber familiar, un tema recurrente en la cultura turca. Además, las decisiones de los personajes a menudo están influenciadas por las expectativas familiares. Los padres y abuelos juegan un papel crucial en la toma de decisiones de sus hijos, ya sea en asuntos de matrimonio, carrera o incluso amistad. Esto muestra la jerarquía y el respeto que se tiene hacia los mayores en la sociedad turca, un valor profundamente arraigado en su cultura. Las relaciones entre hermanos también son un tema recurrente, donde la rivalidad y la solidaridad se entrelazan. Series como Kusei Gunei, Norte y Sur, ilustran cómo los lazos fraternos pueden ser tanto un apoyo como una fuente de conflicto, reflejando la complejidad de las relaciones familiares en la vida real. Por último, la representación de la familia en las series turcas no solo se limita a retratar momentos de alegría, sino que también aborda los desafíos y las tragedias que enfrentan, mostrando una visión realista de la vida familiar. Esto permite a los espectadores identificarse con los personajes y sus luchas, creando un fuerte sentido de conexión emocional. Continuamos explorando cómo la cultura turca se refleja en sus series y en este video vamos a hablar sobre las tradiciones y costumbres que se presentan en estas producciones. Si eres fan de las series turcas, seguramente has notado que cada episodio está impregnado de elementos culturales que hacen que la historia sea aún más rica y auténtica. Así que, comencemos. Uno de los aspectos más fascinantes de las series turcas es su capacidad para mostrar las tradiciones y costumbres de la vida cotidiana en Turquía. Desde bodas y celebraciones hasta rituales familiares, estas series nos ofrecen una ventana al estilo de vida turco, que es tanto diverso como colorido. Por ejemplo, las ceremonias de bodas son un tema recurrente y muchas series retratan la riqueza cultural y la alegría de estas festividades. Las bodas turcas no solo son eventos de celebración, son también momentos en los que se reúnen varias generaciones y se celebran las tradiciones familiares en series como Gulbeyaz y elif las bodas son presentadas con gran detalle mostrando las vestimentas tradicionales las danzas folclóricas y por supuesto la comida típica estas escenas son más que simples adornos reflejan el significado profundo de la unión matrimonial en la cultura turca y como estas celebraciones son un espacio para fortalecer los lazos familiares Además de las bodas, las series turcas también abordan otras costumbres, como el Ramadán y el Eid, que son momentos de reflexión y celebración. A través de los personajes, se muestra la importancia de la fe y cómo las festividades religiosas influyen en la vida diaria. Series como Kara Sevda, Amor Eterno, incorporan estos elementos, lo que añade profundidad y contexto a la historia, permitiendo a los espectadores conectar emocionalmente con los personajes. Las tradiciones culinarias también juegan un papel importante en estas series. La comida turca es famosa por su diversidad y sabor, y en muchas producciones se hacen hincapié en los platos típicos que se preparan en familia. Estos momentos culinarios no solo muestran la gastronomía del país, sino que también destacan la importancia de compartir comidas en familia, reforzando así el valor de la comunidad. Por último, los valores de hospitalidad y generosidad son recurrentes en las series turcas. La manera en que los personajes reciben a sus invitados, ofreciendo comida y bebida, refleja la hospitalidad turca, un valor cultural profundamente arraigado que se manifiesta en la vida cotidiana. Seguimos con nuestro análisis sobre cómo la cultura turca se refleja en sus series, y en este video hablaremos sobre un tema que definitivamente es el corazón de muchas tramas. El amor y las relaciones románticas Si eres fan de las producciones turcas, sabes que las historias de amor suelen ser intensas, apasionadas y a menudo llenas de complicaciones. Vamos a sumergirnos en esto. El amor es un tema central en casi todas las series turcas y a menudo se exploran diversas formas de relaciones románticas. Desde el amor a primera vista hasta las historias de amor prohibido, las series reflejan la riqueza emocional de la cultura turca en la forma en que los personajes se enamoran, se separan y se reconcilian. Esta complejidad emocional se presenta de manera que los espectadores pueden identificarse con las experiencias de los personajes, lo que hace que estas historias sean aún más atractivas. Uno de los aspectos más destacados es la lucha entre el amor y el deber. En muchas series, los personajes deben enfrentar la presión de las expectativas familiares y sociales que a menudo obstaculizan su felicidad. Por ejemplo, en Cara Sebda, Amor Eterno, la relación entre Kemal y Nian se ve profundamente afectada por las diferencias de clase social y las expectativas de sus familias. Esta dinámica refleja un conflicto común en la vida real, donde el amor verdadero a menudo se enfrenta a desafíos externos que amenazan con separarlos. Además, la representación del amor en las series turcas a menudo abarca una amplia gama de emociones. Desde la pasión desenfrenada hasta la traición desgarradora, estos dramas profundizan en las diversas facetas de las relaciones humanas. Por ejemplo, en Ask Menü, Amor Prohibido, el romance entre Viter y Belul es intenso pero trágico, ya que están atrapados en un amor prohibido que tiene consecuencias devastadoras. Este tipo de historias no solo atrapan a los espectadores, sino que también permiten una reflexión sobre la naturaleza del amor, la traición y el sacrificio. Otro aspecto importante es la evolución de las relaciones. Muchas series muestran el crecimiento de los personajes a medida que atraviesan diferentes etapas en sus vidas. En Zen Kal Kap, tú llamaste a mi puerta, la relación entre Eda y Cercan evoluciona de una relación tensa y competitiva a un amor profundo y verdadero mostrando cómo las experiencias compartidas pueden transformar a las personas. Llegamos a la última parte de nuestra serie sobre cómo la cultura turca se refleja en sus series. Y en este video vamos a hablar sobre los conflictos sociales y políticos que a menudo se abordan en estas producciones. Estos temas no solo añaden drama a las tramas, sino que también ofrecen una crítica social que resuena profundamente con el público. Vamos a profundizar en esto. Las series turcas son conocidas por tocar temas relevantes que reflejan los problemas sociales y políticos que enfrenta la sociedad turca contemporánea. Desde la desigualdad de género hasta los desafíos económicos, estos dramas a menudo abordan cuestiones que son cruciales para el diálogo público y la conciencia social. Por ejemplo, en Fatmagul un NE: ¿qué culpa tiene Fatmagul? La serie aborda el tema de la violencia de género y la lucha de una mujer por la justicia después de ser víctima de una violación. Esta narrativa no solo es impactante, sino que también resalta la necesidad de discutir y enfrentar la violencia que muchas mujeres experimentan en la vida real. Otro ejemplo es Cara Sebda, Amor Eterno, que explora las divisiones de clase y las desigualdades sociales a través de la historia de Amor entre Kemal un hombre de clase trabajadora, Inyan, de una familia rica. A lo largo de la serie, se evidencian las tensiones que surgen debido a las diferencias socioeconómicas, lo que provoca conflictos que impactan a ambos personajes y sus familias. Este enfoque permite a los espectadores reflexionar sobre las injusticias y las luchas de aquellos que viven en diferentes estratos sociales. Las series turcas también tocan temas relacionados con la identidad cultural y los conflictos étnicos. Birsa Manlar Kukurova, Érase una vez en Kukurova, muestra cómo las tensiones entre diferentes grupos sociales y culturales pueden influir en las relaciones personales y comunitarias. A través de la historia, se plantean preguntas sobre el honor, la lealtad y la identidad en un contexto de cambio y conflicto. Además, en muchos dramas, los personajes enfrentan las consecuencias de decisiones políticas y sus repercusiones en la vida cotidiana. Esto se refleja en historias que abordan la corrupción, la lucha por la justicia y el impacto de las políticas gubernamentales en la vida de los ciudadanos. Series como Cocu Clarduimasn, Los niños no deben oír, utilizan el humor y la sátira para abordar cuestiones sociales, proporcionando una crítica más ligera pero igualmente efectiva de la realidad turca.